José. Es viernes, estamos ya formalmente en otoño y aquí está Randy Peña, asesor de imagen, quien va a compartir con nosotros las tendencias de esta temporada. Así es, Marta, buenos días a ese público mangucero que como todos los viernes nos espera acá para actualizarnos acerca de la moda, la tendencia y la belleza. Y como bien dice Marta, señores, ya entramos a la estación de otoño-invierno 2023. Y vienen las tendencias pronosticadas por las grandes casas de moda. Y como vemos, el color rojo, señores, es el color que va a predominar en este otoño-invierno. Así que las amantes del color rojo, esa seductora, es el momento de usted sacar esos looks del color rojo, señor, y darlo todo ese en estas festividades. Pasión, no hay que esperar febrero. Totalmente. Sabemos que en otoño son las festividades y el brillo y eso, pero el color rojo es que va a predominar con relación a las paletas de colores. Y otra de las tendencias son las cinturas enmarcadas, así como está mi querida Marta, y utilizan como herramienta o como accesorio los cinturones o un corset. Es una de las tendencias también que se van a utilizar. Por eso vemos muchos diseñadores que están utilizando prendas totalmente con corset o con esta parte de la cintura ceñida, bien entallada y ceñida, como dice Marta. Estamos en tendencia. Totalmente. Y otra de las tendencias, señores, son las corbatas como accesorio. Como nuestro querido Randy. Por eso vienen el día de hoy con esta corbata para que ustedes vean que ustedes pueden utilizar las corbatas como un accesorio complemento, siempre llevándola, adaptándola a su estilo personal. Es uno de los accesorios que llegó para quedarse. A propósito de la agrupación Rebelde Way, que llegó, que fue quien marcó esta tendencia con el estilo de la corbata. Ya saben, señores, de hecho, en RD Fashion Week, anoche nuestra querida Loreni Solano. Julia Ortega Telier. Totalmente presentó su colección y la mayoría de los looks que ella crearon en cuestión de estética fue con corbata. Se veía muy, muy chulo, señores, ya ustedes saben. Y la transparencia, señores, también es una de las tendencias que llegó para quedarse, porque vemos mucho, hace mucho que ya la transparencia viene, pero también siguen ahora en este otoño-invierno lo que son la transparencia. Y las redecillas, señores, dígase. ¿Cómo así? Explica eso. Las redecillas bordadas, lo que son la transparencia. Ah. Vamos a poner las imágenes para que el público pueda entender. Bueno, ahí está la tendencia la estética de la corbata, que la pueden llevar en diferentes estilos. Y hombres y mujeres. Hombres y mujeres, totalmente. Ese estigma de que solo para los hombres. Fuera. Ahí está la cintura enmarcada, como le comentaba, que pueden utilizar cinturones, pueden utilizar corset, como lo lleva Marta en el día de hoy. Seguimos con las imágenes. También están los metalizados, que no se quedan para esta temporada, señores. Ahí están los metalizados, se pueden mezclar, tanto dorado con plateado, se pueden mezclar ambos y en diferentes tonalidades, como pueden ver en las imágenes. Ay, y el tartán escocés, siempre predomina para estas festividades. En esta ocasión vemos como muchas casas diseñadoras han traído muchas colecciones con diferentes diseños, cortes, diferentes mezclas de colores, como pueden ver en las imágenes. Eso me encanta del tartán, que no se puede solamente mezclar. Lo están llevando ahora en estos colores más clásicos, el rojo negro, sino que exactamente. Lo están aplicando con verde, con amarillo, con otros tonos iguales con otros de temporada. Tonos. Y de verdad que me encanta el tartán. Los amantes de los cuadros, este es el tiempo de ellos para que puedan arriesgarse y miren y esas combinaciones. Les totalmente. Más también, porque a algunos no les favorece tanto los cuadros. Y la transparencia, Marta, como te comentaba, hay en redecilla que son como estas que son voladas a mano. Ahora comprendo. Hay con vuelos y hay también en. Pero mira, ese modelito me recuerda. Sí. ¿Tú te lo pones, Marta? No, mi amor. No. Sí. Ellos hay transparencia que aplica como esa que está ahí, esa blusita. Sí, claro así, que en ese estilo de la esquinita aquí. Eso es mucho. Estas son algunas de las tendencias, Marta. Acaba de destacar que pueden variar con relación a lo que va cambiando el tiempo. Claro. Estuve leyendo también que las bailarinas estarán muy, muy de moda en este momento. Sí. Las botas también tipo witch, tipo bruja. Sí, que siempre tienen la punta muy finita. La punta muy finita. Siempre para esta festividad las botas no se quedan, siempre que la gente las retoma. Y el color gris, señora, atención con el color gris, que es un color que también viene de temporada. Dígase que ya se sustituyó el negro por el color gris y vemos como la mayoría de los diseñadores han utilizado esta paleta completa en tonalidad de gris y tú lo puedes utilizar haciendo combinaciones monocromáticos y de verdad que es un espectáculo. A nivel de maquillaje, Randy, ¿qué se espera? ¿Que sí, que no para esta temporada? Estamos en la era del minimalismo y entonces lo más razonable y como vivimos en un país tan tropical es menos es más, bien suavecito, mucho glow,
mucho rubor, mucho que te veas así como bien bronceadita, bien estilo J-Lo. Menos es más. Menos es más, eso aplica para y también, todo. Señores, felicitar a Fashion Freak, que anoche estuvimos presentando en el día de ayer nuestra colección en RD Fashion Week, señores, ahí estuvimos modelando Leila Yepes, Laura Guzmán. Estuvo Aitor también, y de verdad que fue una colección muy chula. Invitar a las personas que se den cita a RD Fashion Week. Mírenlo ahí, señores. Sí, mi amor. Una colección con la chica de Arte y Picar que estuvo compartiendo con nosotros excelente. Acá. Excelente, sumamente talentosa. Sumamente talentosa. Ella fue quien hizo la parte creativa con relación a los diseños y pintura en los outfits. Así bueno, que esta ya noche saben. Precisamente es el desfile de Leonel Lirio. De Leonel Lirio. Leonel, querido, te mando un beso, un abrazo grande. Sabes que nuestro cariño es de muchos, muchos años. Lamento no poder estar ahí. Unos compromisos pues personales me convocan a otros temas, pero mi cariño y todo el éxito para ti esta noche en RD Fashion hasta Week. El domingo estamos de moda, señora, así que desen cita para que pasen por allá a apoyar la moda local. Así mismo es. Bueno, nosotros seguimos con más de este Mangú de la mañana. Vamos a una pausa cortita y ya regresamos. Take me with